Buenos días. Good morning. We are very happy to be here in Uruguay, in the parliament, the house of your democracy, at this special time and at this special event, and witness the efforts and the commitment in the country to strengthen women's political participation and representation in a substantive and sustained way. Estamos muy contentos de estar aquí en Uruguay, en el Parlamento, la casa de vuestra democracia, en este momento tan especial y en un evento tan especial, para ser testigos de los esfuerzos y el compromiso en este país para fortalecer la participación y la representación política de las mujeres de una forma sustantiva y sostenida. Mr. Vice President, UN Women Global Goodwill Ambassador Ms. Emma Watson, civil society leaders, members of parliament, the United Nations Resident Coordinator, ladies and gentlemen, thank you for including us today. It's a very, very special day, also because it is the first visit of our global UN Women Goodwill Ambassador, Ms. Emma Watson. Señor Vicepresidente, señoras, señores, miembros de la sociedad civil, coordinadora de Naciones Unidas, señora embajadora de buena voluntad, Emma Watson, hemos venido aquí para aprender y apoyar un momento histórico en Uruguay donde las mujeres por primera vez van a tener una ley de cuotas que se va a poner en vigencia. Nuestra embajadora de buena voluntad está aquí presente con nosotros. She has come at a historical moment in Uruguay where women will for the first time have the quota law put in practice. We hope it will not be the last time. Our Goodwill Ambassador Emma Watson could not be in a better place to experience firsthand this historical change. Hemos venido aquí para apoyar este momento histórico en Uruguay, donde las mujeres van a tener una ley de cuotas que se va a poner en vigencia y esperemos que esta no sea la última vez. Estamos aquí presentes, la embajadora de buena voluntad, Emma Watson, no podría haber escogido un mejor lugar para tener una experiencia de primera mano en este cambio histórico. The inspiring work of Cotidiano Mujer with its partners CNS Mujeres and CIRE under the program More Women Make Better Politics is being supported by UN Women through a grant from our Fund for Gender Equality. Este trabajo inspirador de Cotidiano Mujer con sus socios CNS Mujeres y CIRE en un programa que se llama Más Mujeres para Hacer Mejor Política está siendo apoyado por ONU Mujeres a través de un subsidio de nuestro Fondo para la Igualdad de Género. We now have global recognition that women's participation is essential in the functioning of democracy, and their active participation can make a significant contribution to maintain peace and security and sustainable development and economic growth. We are here to match this recognition with strong commitment and action. Increasing women's participation and leadership is a key priority for the United Nations and for UN Women. Estamos aquí con un reconocimiento global para la participación de las mujeres, que creemos que es esencial para el funcionamiento de la democracia y su participación activa. Y esto puede llevar a una contribución significativa al mantenimiento de la paz y la seguridad, así como el desarrollo sostenible y el crecimiento económico. Estamos aquí para apoyar este reconocimiento con un enorme compromiso y acción. La participación de las mujeres en el liderazgo es cada vez mayor y es una clave prioritaria de Naciones Unidas y de ONU Mujeres. Around the world, discriminatory attitudes and other factors such as violence,
poverty, lack of access to quality education are holding women back from participating. En todo el mundo, las actitudes discriminatorias y otros factores, tales como la violencia, la pobreza, la falta de acceso a la educación de calidad, son puntos que mantienen a las mujeres en una posición de retroceso en cuanto a su participación. Women make up less than 10% of world leaders. There are only 9 heads of state and 15 heads of government out of 193 UN member states. Globally, 1 in 5 members of parliament is a woman, and the 30% critical mass mark for women's representation in parliament has been reached or exceeded in only 39 countries. Las mujeres constituyen menos del 10% de los líderes mundiales. Hay solamente 9 jefas de Estado y 15 jefas de gobierno de los 193 Estados miembros de Naciones Unidas. Globalmente, uno de cada cinco miembros del Parlamento es una mujer. Y el 30% de la masa crítica que marca la representación de las mujeres en el Parlamento ha sido alcanzado o superado solamente en 39 países. Women have the right enshrined in almost every national constitution to be treated equally with men, to vote and to stand for election. We need women and men leading together. When this happens, decisions and laws better reflect and respond to the diverse needs of society. Because of the contribution women can make when given the opportunity, UN Women has prioritized political participation in over 60 countries. UN Women supports women's electoral and political participation. And one of the most effective strategies for increasing the number of women in leadership is through the use of temporary special measures, including quotas. Las mujeres tienen el derecho consagrado en casi todas las constituciones nacionales de ser tratadas de la misma forma igualitariamente con los hombres para votar y para tener una decisión en las elecciones y estar presentes. Nosotros necesitamos a las mujeres y a los hombres para que lideren juntos. Cuando esto sucede, las decisiones y las leyes reflejan mejor y responden mejor a la diversidad de necesidades de la sociedad. Porque la contribución de las mujeres puede ser considerado como una oportunidad, la ONU Mujeres ha declarado como una participación política prioritaria este rol en más de 60 países. ONU Mujeres apoya la participación política y electoral de las mujeres. Una de las estrategias más eficaces para aumentar el número de mujeres en el liderazgo es a través del uso de las medidas especiales temporarias, incluidas las cuotas. So today what we're witnessing is the support of the political parties, the public, and gender equality champions, and this is essential. Women's civil society organizations, like we have today in Uruguay, have a pivotal role to play in working with governments to ensure that women's political participation and representation becomes a reality. Lo que estamos viendo hoy en Uruguay son las organizaciones de la sociedad civil de mujeres que tienen un rol esencial que desempeñar para trabajar con los gobiernos, para asegurar la participación y representación política de las mujeres y que ello se torne una realidad en todo el mundo. Again, I would like to express our appreciation on behalf of UN Women to have invited us to witness this very special moment in your country. We feel privileged and honored and so happy that our global goodwill ambassador Emma Watson is here with us today. And thank you very much.